Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de matemáticas discretas. Comenzaremos con el capítulo número 1 de matemáticas discretas, que trata de cálculo proposicional. Este capítulo consta de 5 módulos. El primer módulo será una introducción al cálculo proposicional. El módulo número 2 será cálculo proposicional. En el módulo número 3 veremos lo que son las tablas de verdad. Y en el módulo número 4 y el módulo número 5 se verán métodos de demostración. Comencemos con el módulo número 1, que es introducción al cálculo proposicional. Miremos qué contiene este módulo. Este módulo contiene el concepto de semiótica. ¿Cuáles son las ramas de la semiótica? ¿Qué es lógica y semiótica? ¿Qué es el lenguaje? ¿Y qué es un lenguaje formalizado? En los objetivos del módulo vamos a definir en qué consiste un cálculo. Se va a definir qué es un lenguaje formalizado. Se define también en qué consiste el lenguaje de la lógica. Y también en qué consiste un razonamiento formalmente válido. Y conocer en qué consiste el estudio de la semiótica. Al terminar este módulo, el estudiante debe estar en capacidad de responder las siguientes preguntas. ¿Qué es un razonamiento formalmente válido? ¿En qué consiste un cálculo? ¿Qué es un lenguaje artificial? ¿Cuáles son las ramas de la semiótica? Vamos a ver una pequeña presentación de este primer módulo. El lenguaje natural, que hablamos a diario, es un instrumento de comunicación muy complejo, con múltiples formas de combinación y diversos sentidos, que llega a constituir incluso un componente de nuestro comportamiento. Los lenguajes artificiales son lenguajes de precisión, construidos por los científicos a fin de formular con rigor las relaciones entre los objetos estudiados por sus respectivas ciencias. Una tarea propia de la sintaxis es la construcción de cálculos o lenguajes formales, los cuales no son propiamente lenguajes, sino una estructura para la formación del lenguaje. En este módulo se comenzará con el estudio de un tipo de cálculo especial, el cálculo proposicional. Miremos en este mapa conceptual qué va a estudiar el módulo. Va a estudiar en general lo que es semiótica. Y se estudiará la semiótica bajo tres aspectos: el aspecto sintáctico, el aspecto semántico y el aspecto pragmático. Se llegará a partir de acá a lo que es una noción de cálculo y se va a estudiar en particular el cálculo proposicional. Miremos entonces en qué consiste la semiótica. La lógica trabaja con signos. Primero, porque se ocupa del lenguaje, que es un sistema de signos. Y segundo, porque crea sus propios signos. Por tanto, antes de estudiar, de entrar al estudio de la lógica, vamos a ocuparnos de los signos. Su estudio corresponde a la semiótica. ¿Qué es un signo? Un signo es un objeto físico. Hay que aclarar que no necesariamente es un objeto físico sin más condiciones, sino que va a ser un objeto físico que va a cumplir ciertas propiedades. Por ejemplo, una bandera roja, que es un objeto físico, puede funcionar como un signo. Una nota musical, que es un objeto físico, también va a funcionar como un signo. Y un mapa, que es un objeto físico, también puede funcionar como un signo. ¿En qué sentido? Debe cumplir ciertas condiciones. En particular, ese objeto físico debe referirse a algo. Debe referirse a algo que llamaremos designado, con la intención de que lo interprete otra persona, que llamaremos intérprete. Por ejemplo, una bandera roja en una ciudad como Medellín, un domingo a las 3 de la tarde, cerca al estadio Atanasio Girardot, puede eventualmente significar que el que porte esa bandera roja es hincha de un equipo de Medellín. Pero esa misma bandera roja colocada en una playa
por ejemplo, de la ciudad de Cartagena puede significar un peligro. Hay muchos objetos físicos que funcionan como signos. Por ejemplo, los semáforos. Un semáforo colocado en verde va a significar paso libre para carros. Un semáforo colocado en rojo va a significar pare para vehículos. Entonces, estos objetos físicos están haciendo referencia a algo y para que los entienda alguien. Es claro que en el caso, por ejemplo, de los semáforos, un campesino, por ejemplo, que nunca ha salido del campo, si ve un semáforo, a él ese semáforo no le va a decir nada. O sea que él no va a interpretar nada porque precisamente no le está designando nada. Entonces, en particular, ese objeto físico que funciona como signo debe designar algo, pero para que lo entienda alguien en particular. Las características de los signos, como decíamos antes, son las siguientes. Primero, hacen referencia a otra cosa. Segundo, hacen referencia a algo para cierto sujeto. En particular, el signo hace referencia a su designado, o sea, a lo que designa, siempre en relación con algún sujeto. A este sujeto se le va a llamar intérprete. Entonces podemos ver tres características del signo. El objeto físico como tal, que lo denotamos por S. D, que llamamos designado o a lo que hace referencia. E, I, que lo llamaremos intérprete. Entonces, según esto, ese es el signo de D para I. Si I piensa en D o es remitido a D cada vez que está en presencia de S. En la semiótica vamos a considerar tres ramas. Las ramas serán la sintaxis, la semántica y la pragmática. En particular, la sintaxis se va a referir a las relaciones que tiene un signo con otros signos y con él mismo. La semántica va a hacer referencia a la relación que hay entre un signo y a lo que hace referencia, o sea, a su designado. Y la pragmática va a estudiar la relación entre el signo y los intérpretes. Vamos a comenzar entonces a comentar la relación semántica. Es la relación que se da entre un signo y aquello a lo cual hace referencia, o sea, a su designado. Y también está la relación que se da entre un signo y los intérpretes de estos, llamada dimensión pragmática. El estudio de cada una de estas dimensiones da lugar a las distintas ramas de la semiótica, que son la sintaxis, la semántica y la pragmática. Hay reglas que rigen las relaciones que salen entre cada una de las ramas. Las reglas sintácticas rigen las relaciones entre los signos. En el lenguaje, las reglas ortográficas son de este tipo. En otro tipo de signos, por ejemplo, en los signos de tránsito, por ejemplo, un semáforo, una regla sintáctica nos diría, por decirlo de alguna forma, que no está permitido que en un semáforo esté prendido al mismo tiempo el bombillo rojo y el bombillo verde, porque eso crearía confusión. Las reglas semánticas rigen las relaciones entre los signos y lo que designan, o sea, los designados. Toda estipulación acerca del significado de un objeto que funciona como signo es una regla semántica. En el lenguaje ordinario, el que hablamos habitualmente, la semántica comporta comportamientos muy delicados debido a la complejidad del idioma. Por ejemplo, entre los antioqueños, el significado de ciertas palabras va a depender muchas veces del tono en que se mencionen esas palabras. Por ejemplo, entre los antioqueños, decir negrita no comporta acciones de tipo racista, sino que es un término cariñoso. Sin embargo, esa misma palabra, si uno dice negra en un sentido imperativo, el significado puede cambiar por completo. Sigamos. Las condiciones acerca de la verdad de un enunciado pertenecen a la semántica.
La pragmática analiza las reglas de uso de los signos, es decir, cómo lo usan los intérpretes. Por ejemplo, cuando se dice, los norteamericanos y los ingleses pronuncian el inglés de distinta manera, se está haciendo un enunciado de la pragmática. Veamos entonces qué le interesa a la lógica. A la lógica le interesan sobre todo los aspectos sintácticos y semánticos de los signos, no tanto la pragmática. La sintaxis lógica es el estudio de cómo se combinan todos los signos en fórmulas y cómo a partir de ciertas sucesiones de signos se obtienen nuevas sucesiones de ellos. Los aspectos semánticos son fundamentalmente dos: la relación de los signos lógicos con aquello que designan. Por ejemplo, las letras F, G y H van a designar propiedades. Cuando se establecen estas propiedades, se dice que hay una interpretación de los símbolos. Por otra parte, está el problema de la verdad, que determina las condiciones bajo las cuales ciertos enunciados serán verdaderos y otros falsos. Por otro lado, nos vamos a ocupar de cierto tipo de verdad, que se llama verdad lógica, propia de ciertos enunciados que tienen una estructura tal que resultan verdaderos en cualquier interpretación que se haga de ellos. Por ejemplo, si yo digo llueve o no llueve, ese es un enunciado lógicamente verdadero. Bueno, hay que aclarar lo siguiente. Lo que nosotros llamamos el cálculo no es más que una armazón teórica, una armazón sintáctica sin ningún significado. Eso que llamamos cálculo, esa armazón sintáctica, logra llamarse lenguaje cuando se le da una interpretación determinada. Se llamará lenguaje. Nos interesa ahora saber qué es una proposición. Aquí diremos que hay maneras de utilizar el lenguaje que se llaman formas apofánticas. Por ejemplo, si yo digo, ¿quién desea ayudarme? ¿O qué hora es? Esos dos enunciados no son en sí ni verdaderos ni falsos. Nos vamos a referir al lenguaje de una forma determinada y es en el sentido apofántico. Y vamos a decir que una proposición va a ser un enunciado del cual va a tener sentido decir que es verdadero o que es falso. Este uso del lenguaje lo vamos a llamar uso apofántico. La lógica actual se va a ocupar fundamentalmente del discurso apofántico, es decir, del discurso cuyos enunciados son o bien verdaderos o bien falsos. Vamos a tener que aclarar también lo siguiente: en este tipo de enunciados, por lo general, van a ser enunciados en tiempo presente y en modo indicativo. Por ejemplo, las siguientes expresiones: Pedro fue al colegio o Peter went to college. Son distintas en cuanto a que son diferentes trazos sobre el papel. Sin embargo, dicen lo mismo. Una expresión está dicha en español, la otra expresión está dicha en inglés. Enuncian entonces la misma proposición. Se va a decir entonces que una proposición es el contenido transmitido en una oración apofántica. Se empleará el término proposición o enunciado de manera indiferente. Vamos a ver enseguida qué es el lenguaje formalizado. Como decíamos en la presentación de este módulo, el lenguaje natural que hablamos a diario es un instrumento de comunicación muy complejo, con múltiples formas de combinación y diversos sentidos, que llega a constituir incluso un componente de nuestro comportamiento. Les había dicho antes que, por ejemplo, la palabra negrita entre los antioqueños no comporta ningún sentimiento racista, sino que en realidad es una frase cariñosa. Pero si uno, por ejemplo, dice negra, y lo dice en un sentido más bien imperativo, ahí sí va eventualmente a tener un significado racista. Entonces, ese problema semántico que comporta el lenguaje natural hace que los científicos construyan lenguajes artificiales, que son lenguajes de precisión,
con el fin de poder formular con rigor las relaciones entre los objetos estudiados por las respectivas ciencias. En realidad van a ser armazones sintácticos que se van a componer, se van a constituir en lenguajes cuando se le da una interpretación. Bueno, una tarea propia de la sintaxis es la construcción de cálculos o lenguajes formales, los cuales no son propiamente lenguajes, sino una estructura para la formación del lenguaje. Un cálculo entonces se va a componer de lo siguiente: un conjunto de elementos primitivos o símbolos elementales, los cuales constituyen los objetos del sistema. Un conjunto de reglas de formación que establece cuáles son las combinaciones u ordenaciones de símbolos elementales que están bien formados. Tales ordenaciones son llamados términos o fórmulas. Y un conjunto de reglas de transformación que nos dicen cómo se puede transformar una expresión bien formada en otra expresión bien formada o bien construida. Bueno, entonces un cálculo es una construcción autónoma en el sentido de que no hace referencia a nada que le sea ajeno a él. Entonces no es un lenguaje en la medida en que no es medio de comunicación, sino un puro armazón sintáctico. Sus elementos carecen de significado. Pero como se dijo antes, se puede transformar un cálculo en un lenguaje si se interpretan los símbolos, dándole a los símbolos un significado. Vamos a ver este ejemplo de cálculo. Este es un cálculo muy sencillo. Va a tener 7 tipos de símbolos. Símbolos tipo A, que serán cuadritos con superíndices 0, 1 y 2. De tipo B, que serán bolitas con superíndices 0, 1 y 2, y un símbolo primitivo tipo C que será arterisco. Y vamos a hacer unas reglas de formación, y vamos a decir que un símbolo de tipo A es una expresión bien formada, o sea, un símbolo de este estilo. Símbolo de este estilo. Se va a decir que un símbolo de tipo B también es una expresión bien formada. Bueno, veamos entonces. Un símbolo tipo A es una expresión bien formada, un símbolo tipo B es una expresión bien formada. Vamos a decir que una expresión formada por un símbolo tipo A, seguido de arterisco y un símbolo tipo B, es una expresión bien formada. Y la regla 4 nos va a decir que una expresión formada por un símbolo tipo B, seguido por un arterisco y un símbolo tipo A, es una expresión bien formada. Y la última regla nos va a decir que las únicas expresiones bien formadas son las autorizadas por la regla 1 hasta la regla 4. Esta regla 5 de formación, lo que se busca es que uno no se invente más reglas. Las reglas de transformación nos van a decir que una expresión del tipo 3 se puede transformar en una expresión del tipo 4 intercambiando los símbolos A y B. Y similarmente, que una expresión del tipo 4 se puede transformar en una del tipo 3 intercambiando el símbolo B por el símbolo A. Tipo A. Bueno, y la tercera regla nos va a decir que una expresión de la forma 3 se puede transformar en otra del mismo tipo intercambiando un símbolo tipo B por otro del mismo tipo. Similarmente, la regla de transformación 4 nos va a decir que una expresión de la forma 4 se puede transformar en otra del mismo tipo intercambiando un símbolo tipo A por otro del mismo tipo. Y en la regla de transformación 5 nos dicen que esas son las únicas transformaciones autorizadas. Según esto, por ejemplo, esta es una expresión bien formada. Esta es una expresión bien formada. Esta también. Aquí lo que hicimos fue transformar esta expresión en esta expresión utilizando estas reglas de transformación. Estos ejemplos que estoy denotando aquí se pueden ver de manera más clara en los módulos escritos. Vamos a darle una interpretación a este cálculo. Supongamos que en una sociedad determinada los símbolos tipo A representan hombres y los tipos B representan mujeres y el tipo C representa la relación contraer matrimonio con. Entonces esto va a significar que el hombre representado por este símbolo está casado con la mujer representada por este símbolo. Del supuesto de que se dé esta expresión, significa que esta persona
que está casada con esta se podría eventualmente divorciar y casarse con otra persona. En este cálculo está prohibido, por ejemplo, la homosexualidad o matrimonio con personas del mismo sexo. Lo que se ha hecho entonces es formalizar las relaciones matrimoniales en una determinada sociedad, o sea que se ha pasado de un simple cálculo a un lenguaje formalizado. Bueno, hago caer en cuenta de que este ejemplo lo vemos de una manera muy rápida. En las notas escritas está el ejemplo detallado con mucho más cuidado. Vamos a decir entonces que la lógica se entiende como un conjunto de cálculos a los cuales se les da una interpretación en el campo de la investigación. En eso consiste la lógica. Se puede decir que la lógica es la ciencia de los principios de inferencia o razonamientos formalmente válidos. Se va a decir que es un razonamiento formalmente válido en el sentido de que a nosotros nos va a interesar en la forma de los razonamientos, no el contenido, no el fondo de ellos. Lo específico de un razonamiento o inferencia consiste en derivar una conclusión a partir de unas premisas, siguiendo una regla de inferencia que se va a llamar la regla del modus ponens. De esta conclusión se dice que es formalmente válida, es decir, que si sus premisas son verdaderas, entonces la conclusión también es verdadera. La lógica se ocupa de la validez de los razonamientos y no de la verdad o falsedad de los enunciados que la componen. Como les decía antes, por eso es que se llama lógica formal. En todo razonamiento es posible diferenciar la forma del contenido. Así, por ejemplo, si llueve, entonces no iré al teatro. Y si pago las deudas, entonces no tendré problema. Estas dos proposiciones tienen la misma forma. Los contenidos son diferentes. Los contenidos son diferentes. Después veremos cómo, de una manera más precisa, cómo se denotan esas proposiciones. Bueno, la estructura en particular acá, de una manera rápida, se denota como esto: sí, algo, entonces otro algo. En esta primera proposición, sí, llueve, entonces no iría al teatro. En esta segunda proposición, sí. Aquí iría, pago las deudas, entonces no tendré problemas. La forma de las dos expresiones son las mismas, el contenido es diferente. A la lógica le interesa únicamente, como decía ahora, la forma de los razonamientos. A esto se denomina lógica formal, o ciencia de las formas, o esquemas de razonamientos válidos. La lógica ha de hacerse con un lenguaje en la cual la forma aparezca aislada y en la cual la estructura de razonamiento se muestre sola. En el módulo siguiente veremos cómo se denotan proposiciones y avanzaremos en el estudio del cálculo proposicional. Muchas gracias.